Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de En el futuro con Serpi y la Mouse con casco, que me lo saco un minutito. Ahí estamos, Serpi y la Mouse. Bueno chicos, aparte de un montón de pruebas que estuve haciendo fuera de cámara, hace un montón de cosas, que muchas gracias por el apoyo de video anterior, se agradece a los que escriben, se agradece muchísimo. He intentado acomodar lo más posible, pero aún hay cosas. Bueno, este cofre lo acomodé, esta bolsita no, pero por cuestiones de tiempo, no por otra cosa, que voy a tratar de grabar dos o tres episodios. Porque no quiero que se me vengan los episodios arriba, porque donde me surja una urgencia, como pasó ayer, que no pude grabar prácticamente nada, se me acumulan las cosas y no quiero que eso pase tampoco. Así que les voy a explicar básicamente qué pasó en el episodio anterior. En el episodio anterior crafteamos un montón de cosas, entre ellas hicimos estas puertas y... Uy, va, que a través de esto no se ve. Pues mira qué interesante, eso que está ahí, que creo que está bugueada la textura porque es raro que sea violeta, mi garganta. Hicimos esto aquí, pero ahora que me doy cuenta, si ponemos la puerta y no me había dado cuenta antes, eso no se ve. Ah, sí se ve. ¿Cómo? Bueno, el tema. Voy a mostrarles dos crafteos antes de irnos al Nether, que tenemos que ir a buscar cuarzo. Y tenemos que ir a farmear cuarzo y tenemos que ir a buscar calaveras del Wither. Tenemos el punto marcado en el Nether, por suerte, así que no es tanto problema. El crafteo que voy a mostrarles ahora es chungo y lo tengo que repetir una vez más, pero va a ser fuera de cámaras. ¿Por qué? Porque es una locura prepararlo para dos. Básicamente. Vamos a hacer el primer teletransportador. Para hacer un teletransportador, vamos a tener varios teletransportadores en esta serie. Uno que va a ser el teletransportador del Industrialcraft. Y va a haber otro teletransportador del Galacticraft, creo. Creo. Después nos vamos a fijar en cuando terminemos esto, porque no me quiero ir de aquí. Primero vamos a hacer... para hacer el teletransportador necesitamos varias piezas fundamentales, que voy a tratar de memorizarlo esto para no andar teniendo que poner los crafteos. Obviamente voy a tener que poner los crafteos en algún momento, pero si lo memorizo, primero que me siento bien yo, porque termino siendo un crack, y segundo significa que estaré entrenando un poquito de la memoria, que en parte es lo lindo del juego. Vale, tenemos esto, que es una máquina avanzada que va aquí, y ahora tenemos esto. Esto es polvo de diamantes. El polvo de diamantes se consigue metiendo en el macerador diamantes, ¿vale? Y hay otra forma de conseguirlo que no lo había visto, que es en el pulverizador del vale, sí, en el crusher y todo lo que tú quieras. Agarramos resto y metemos esto aquí. Lo bueno es que esto solo cuesta 4 diamantes y nos dan 9 por este polvete. También he puesto arriba en el macerador. Todo esto lo hice antes de comenzar el episodio. Estoy como hace una horita aquí, más otros crafteos que quise hacer, más otras pruebas que hice, más, bueno, un montón de cosas. Viajaremos a una dimensión espacial dentro de poco. Están los viajes, dimensiones espaciales de Galacticraft, y después los que haremos allá arriba, que estoy trabajando en las misiones y toda la bola. Aquí tenemos chatarra que no la queremos. Tenemos esto, tenemos polvo de plata, 5 de polvo de plata. Esto junto con cristal, que está por aquí, cristal, nos tendría que dar, y espero que esté bien pensado esto, o sea, que lo esté haciendo bien, nos tendría que dar un nuevo tipo de cable, que es el cable de fibra de vidrio, que transporta 8192 EU pórtico, una barbaridad, y ninguna máquina lo aguanta, pero para crafteos viene bien. Tenemos 3, necesitamos 2 y uno me lo guardo porque hay que hacer otro crafteo. Y por último hay que hacer como un controlador, que voy a hacer más de uno, porque creo que con esto se guarda la IP, o la IP, el lugar donde te estás teletransportando. Así que ponemos esto y sacamos uno para una máquina, otro para otra máquina, que no se estaquean, y otro más.
Y ahí tenemos todo lo que necesitamos para hacer un teletransportador. Me quiero presuponer. Dejamos esto aquí. Vamos a dejar dentro de los materiales de la industria de craft esto y todo lo que he usado básicamente. Y vamos a dejar la resto en aquí. Se viene, ¿eh? Y ponemos esto aquí. Y de sus manos a mi hermano. Vale, sacamos esto, que son los cuatro. Uno y uno. Uno de estos, uno de estos y uno de estos. Y supuestamente si la cabeza no me falla, que espero que no sea el caso, tendría que salir de este conjunto de cosas un solo teletransportador, que ya dije que creo que se necesitan dos. Esta cosita de acá, primero hay que lo voy a poner en la sala de energía junto con cables de estaño. Vamos a dejar que se empiece a cargar, porque esto obviamente va a requerir energía y creo que para un transbordo de energía necesita muchísimo, así que estoy buscando los cables que sean de el otro material, que creo que era estaño. Voy a hacernos unos cuantos cables de estaño porque creo que los voy a necesitar. Necesito hacerme un nuevo martillo y unas nuevas tijeras. Así que vamos a aprovechar el tiempo. Agarramos hierro, palitos, que creo que van a estar aquí. Me están agarrando bajadas de FPS y no sé por qué. ¿Vale? Ponemos. Voy a fijarme ahora también si la máquina está funcionando porque ya me parece raro. Vale, tenemos el martillo. Con el martillo hacemos un par de estos. Vale, y con esto creo que ahora lo que hay que hacer es esto. Y espero no estarle pegando mucho en el palo. Sí, me tiré un triple terrible, ¿eh? Vale, y tenemos las nuevas tijeras. Gastamos estas tijeras para hacer. Pero ponemos esto primero, esto segundo, sacamos esto. Sacamos esto, metemos esto aquí, metemos esto aquí. Gastamos lo que tenemos. Y metemos las nuevas y sacamos más. Y ahora ponemos esto aquí y hacemos nuevos cables de estaño. Y esperen un minutito que voy a hacer una pausa. Bueno, un vendedor ambulante. Como venía diciendo, tenemos el teletransportador, tenemos los cables. No sé por qué la bajada gratis de FPS que me acabo de comer. Bueno, porque están funcionando las máquinas de arriba, me imagino yo. Es que entre tanto y tanto he puesto a funcionar tantas más. No, no es que estén funcionando las máquinas. Es que aquí hay un montón de entidades que creo que es un nido de aliens. Que ahora me voy a ir a revisar. Porque debe ser eso. Esperen. Esperen que fijamos esto en un lugar y ahora nos ubicamos. Esto no tiene dentro nada, ¿no? ¿Ya? Vale, tiene esto y que está consiguiendo por tick, pero no sé dónde lo está consiguiendo. Vale, voy a poner un teletransportador aquí, más o menos en el centro de la estancia, que va a ser aquí. Después lo voy a entregar. El tema es que no tengo. Tenemos un teletransportador que no tiene interfaz. Vale, ¿y cómo esperan que yo? Vamos a dejar esto aquí por el momento. He puesto. Otra cosa que les tenía que mostrar, que lo he hecho fuera de cámaras. He hecho más paneles solares. De tal forma que la mejor ubicación para hacer un panel solar, una red de paneles solares y que obtengan el máximo coeficiente de energía es este, ¿vale? Esta flor, que lo que hace es poner cables en las partes que están levantadas y simplemente en todo lo que está levantado unos cables que suben, y simplemente esta forma de flor es la forma de disposición. Tendría que poner, alargarlo un poquito quizás, pero ya es gastar demasiado cable y bueno, eso. Es la mejor forma de disponer las máquinas esas para obtener la mayor cantidad de energía.
Voy a agarrar un TP porque no me acuerdo bien cómo funcionaba el teletransportador. O sea, yo creía que funcionaba con energía. A ver, ¿cómo es esto? Esto es shift click. Se carga. Nos abrazamos todos y vamos al cielo. ¡Ey, qué lindo! Ah, otra cosa. Bueno, después se lo... Eso. Voy a dejar una cosa vigente porque ya a los más observadores se habrán dado cuenta. Frequency transmitter linked to teleporter. Can't link teleporter to itself. Vale, como que hemos asociado frequency transmitter link. Teleporter linked. Un link. Vale, creo que entiendo cómo funciona. Vamos que hacemos shift click o clic. Creo que lo entiendo. Frequency transmitter linked to teleporter. Vale. Esto lo voy a averiguar bien. Vale, el tema. O sea, esto está linkeado, ¿no? Sí, está linkeado a unas coordenadas. Vale, o sea que si yo ahí hago así, esto se linkea. ¿No? ¿Sí? Sí. Tenemos un teletransportador. Voy a pasar la energía. Creo que hay que pasar la energía, va. Voy a hacerlo directamente desde aquí. Vale. ¿Ven? Mira, no conecta. Ah, sí, conecta hacia abajo. Me quedé sin. Ups. Ups. Desde aquí no puedo. Ahora vamos a ver cómo hacemos esto. A ver, desde aquí. Así. Así. Y uno más. Ya sé. No, no acepta energía. O sea que aquí la estoy cagando de forma grave porque pensé que esto requería energía. Bueno, el tema. Vamos a hacer el segundo crafteo que creo que sí me va a funcionar o va a servir. Creo que sí va a servir para el episodio de hoy. Necesito un ojo de Enderman. Voy a tener que dejar cosas. Indefectiblemente, porque si no voy a terminarme yendo al lugar donde al Nether con un montón de cosas encima y tampoco quiero eso. Dejo palos, agarro un Ender Pearl y me llevo un polvo de Blaze. Saben, todos los que conozcan Minecraft saben para qué es eso. Esto no, este no, este sí, este sí, este sí, este sí, y el hierro va aquí. Que ahora lo voy a utilizar, pero para dejar las cosas un poquito más ordenadas, y esto lo dejo aquí. Aquí. Vale. No sé qué pasó ahí. Bueno. No podía saltar. Lo raro. Pongo esto aquí y esto aquí. Y ahora necesito los lingotes del Extra Utility. Haremos un crafteo del Extra Utility que creo que me lo acuerdo. Creo. Un sigilo y ahora necesito diamantes y hierro. 5 por cada uno. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. Y 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Tengo los ojos aquí y vamos a entrar a la mesa de crafteo. Bien. Pongo esto, pongo esto, pongo esto. A la inversa. 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 Vale. Vale. Tengo 1, 2, 3, 4. Los dos ojos. Saco esto y hay uno. Bueno. No, mira dónde aparezco. Acaba de estallarme un lingote inestable en toda la cara, ¿saben?
Lo bueno es que no destruye el campo de alrededor, lo malo es que acabo de perder no sé cuántos niveles de experiencia. Joder. Minecraft de todos los días, ¿no? Si no explota. Joder. Y esto es como estar recogiendo mis partes. Pero lo bueno y lo innovador era que hemos crafteado. Saqué mal la cuenta y he hecho un lingote de más y eso me pasó factura, ¿vale? Dejo esto aquí y tenemos unas gafas sonares. ¿Cómo funcionan estas gafas sonares? Bueno, déjeme que se los explico. Abrimos aquí. Cerramos. Que esto funcione. Cerramos aquí. El que cierra es el que tengo que volver a entrar, ¿vale? Para que se hagan una idea de lo que estamos haciendo aquí. El tema, esta quarry sigue funcionando, solo que me tendría que estarme mandando. Que no lo está haciendo. Por extraño que parezca. Esto se le acabó. Bueno. Hay que ir a buscar lava. No se diga más. Un poquito de lava por aquí, lava por allá. Y nos vamos a... Es extraño porque eso supuestamente tendría que estar funcionando bien, pero bueno. Sigue lo de los aliens ahí. Muy bien. Aquí no hay más lava. Yo tenía un pequeño reservorio de lava en la parte de atrás de la casa, en algún lado. Pero ahora hasta encontrarlo. Como cambió el color del minimapa y todo. Me va a costar un poco. A ver. Por aquí había lava. En algún lado. Vamos, lamaos. No te quedes sin tu lava. Creo que aquí al lado. Ahí, ¿no? A ver, lo más piensa, ¿dónde dejaste la lava? A ver, aquí al lado. No, esto, mira, corrupción de aliens. Bueno, tendré que ir a buscar lava bajo tierra. ¿Qué se le va a hacer? Ah, no, no, sí. No, sí, ya sé de dónde sacar lava. Ya sé de dónde. No me gusta, pero ya sé dónde. Vale. Voy a tener que hacer una refinería de petróleo y empezar a aprovechar el petróleo que está debajo de la tierra. Porque cada vez que yo me voy, se restaura la IP y esto deja de funcionar. Esta maquinita, la quarry, deja de funcionar. ¿Vale? Y si le damos así, esto empieza a funcionar y empieza a mandar los objetos y hace que todo el sistema vuelva a funcionar. Al menos eso es lo que creo. La piedra no la quiero, así que quiero que empieces a mandar las cosas que son importantes. Esto lo tiro, esto lo tiro, esto lo tiro y esto lo tiro. Vale. ¿Cómo funcionan estas gafas? Me las saco y pongo esto. Vale. Y cuando yo apunto un ore, es que necesito estar oscuro. Vale. Y lo voy a probar debajo de la casa. Ok, así. Tendría que... Después voy a conectar a la red de energía lo otro. Cuanto más oscura esté la zona, más van a funcionar. Y supuestamente, estas gafitas, cuando tú te las pones y ves un ore, te tendría que mostrar... vale. Oscuras tiene que ser, ¿no? Te tendría que mostrar los ores que están detrás de este. Pero no está funcionando. A ver, el hierro. El hierro este tiene que tener detrás de sí hierro. Vale, ¿lo vieron? O sea, vale, ¿lo vieron? ¿Lo vieron? Recién aparecieron como que bloques, ¿no? Vale, ¿lo ven? Como que eso. Ahí está. Creo que es cuando muevo la cámara. Supuestamente esto me tendría que marcar bloques del mismo tipo. Pero es como medio raro. Pero supongo que en el...
En el Nether funcionará mejor. Me encanta que haya un alien. Por último, lo que vamos a hacer antes de irnos... ¡Ostras! La cantidad de mierda que me están dejando, macho. Es el tema. Vámonos de aquí. Voy a revisar porque creo que voy a tener que poner en pacífico el mundo. En unos momentos. Vale, y cierro... Vamos a pegar toda la vuelta a la casa y vamos a ir a fijarnos... el comentario fue del anterior capítulo, ¿por qué pusiste una casa al lado de un lago de ácido? Buena pregunta, la respuesta es la que puse una fruta, puse... Cagué fruta. Creo, si me meto por aquí, creo que podré ver mejor qué es lo que está pasando por ahí. Seguro que son aliens, o sea, estoy casi 100% seguro de que es un nido de aliens bastante fervoroso. Que se debió haber spawneado, se debieron de haber spawneado en una mina. Perdón si no estoy poniendo antorchas, Sí, están bajando los FPS, me parece que es un nido de aliens bastante importante. Vale, aquí hay un bloque que se me salió, que no está como tal. Vale, ese. ¿Qué pasa? Si tú picas muy rápido la idea, como que la idea del bloque no llega a desaparecer. Y bueno, pasan estas cosas que no te deja avanzar por un determinado lugar. Esto es aquí. Aquí abajo. Vale, más. Más. Por aquí. Y aquí tenemos que estar cerca. ¿Qué estoy buscando? Pues un nido de aliens. ¿Por qué lo estás buscando, what the fuck? ¿Por qué lo estás buscando, la mano, si casi seguramente te empiecen a dar una paliza que no lo has visto en tu vida? Por ver que sea eso, ¿saben? Imagínense que son un montón de bichos fáciles de matar. Y lo estamos desperdiciando. Vale, aquí es. Bueno, no. Vale, me voy a poner un minutito de creativo, chicos. Esto ya saben qué es. Me han dejado embarazed. Vale, sí. Es un nido de aliens. Me encantaría que te murieses así, pero... Voy a salir de la casa. Vale, el bicho ese se murió, pero lo que pasa... Mis pequeños padawans es que me va a matar, así que me voy a suicidar para no tener que soportar la gran angustia. Voy a dejar las cosas en un cofre. Lo mismo, esto ya lo vieron, pero básicamente hay un bug que lo que hace es que cuando ese bicho me infecta pierdo todo lo del inventario. Una cosa maravillosa de la vida, así que me voy a tener que dar barraquil. Es lo lindo, y voy a poner en pacífico esto porque los nidos de alien ya saben que no me gustan porque bajan terriblemente. Está lindo el mod, pero esto es lo que les dije yo que 100% iba a ser si pasaba eso. Primero, va a hacerme ahora barraquil. Barraquil. Vale, y reparezco aquí arriba, no sé por qué. Pierdo los niveles de experiencia, así que está bien, entre paréntesis. Y vuelvo a ponerme todo el inventario. ¿Qué hace esto? Primero que remueva lo del mod este del hecho es, que básicamente del JoJo's Bizarre Adventure, que básicamente lo tenía que renovar ya. Y segundo que al agarrarme ese bicho me mata sin dejar nada en el inventario. Así que esperen que pongo esto en pacífico. Dejamos que desaparezcan los cientos de bichos que se han generado ahí. Efecto. Y ahí estamos. Y ponemos esto en Survival. Y nos vamos directo al Nether. Con el pico, el martillo y la espada. Lo necesario para ir al Nether. La pluma de viaje. Comida tengo. Tengo dos pollos. Que no se diga... Vale. Voy a agarrar un poco más de comida que tengo aquí. ¿Qué me llevo? Pues...
Me voy a llevar nada, parece ser. Porque no tengo comida. Patatas cocinadas. Creo que con esto y un bizcocho ya me puedo ir. Bombayas. Vale, esto nos va a hacer aparecer en el Nether. Y tenemos que ir directo a donde está la dungeon. Me duelen los ojos. Pero mucho, ¿eh? Vale. Bueno, sacamos esto y ponemos esto. Veo que no me dé un craseo porque me bajaron los FPS cuando me teleporté. El tema, la dungeon del Nether está aquí, lo cual presumo que la dungeon agarra todo por aquí y llega hasta aquí. Voy a ir acá y no sé cómo ir. Creo que voy a tener que... el camino no largo no lo voy a tomar, me va a ser más fácil llegar con bloques desde aquí hasta aquí y después ir de aquí hasta aquí. ¿Vale? Que creo que es... no sé. Está bien este Nether, lástima que salí justo en una península. Para quienes no sepan lo que es una península, deje. Voy a ir por aquí. Porque sé que hay algunos que no están en época de secundaria y hablarles de estas cosas a veces, como que les da un patatús. Así que prefiero quedarme con la gente que me quiere por la simpleza de los videos. Vale, ah, y por cierto, ahora que me estoy acordando, quito esto y pongo esto. Vale. Creo que con este pico no funciona porque es demasiado rápido. Creo que es... Creo que con esto... O sea, cada tanto ve... Cada tanto como que ve... No, no funciona como yo pensé que... No entiendo. O sea, me marca algo de vez en cuando, pero yo no lo sé apreciar. ¿Sabes? No lo sé tal vez entender o qué sé yo, ni qué sé cuánto. Tu culo me pepino. Digo, vámonos de aquí. Vale, bajo por aquí. Por aquí, más. Bueno, por lo menos en Infiedra no me he quedado corto. Quedemos aquí. Hay cuarzo, lo cual me viene de barbaridad. Vale, me quedo con todo. Uy, va la cantidad de cuarzo que he conseguido aquí. De un solo grupo de menas he conseguido 21 de cuarzo. Hay que apurar. Pam. Pam. Tengo que seguir hacia adelante. Voy a ir con el martillo. No sé, simplemente es apretar hacia adelante y salir. Vale, aquí estamos. Hola. Ahora perola. Vamos por acá. Creo que aquí hay un cruce. Vamos a matar a este. Vale, lo bueno es que estos bichos no sé por qué dejan lana amarilla. Bien, y aquí creo que este es el cruce que estoy buscando, ¿no? Sí, este es el cruce que estoy buscando. Así que simplemente estirarse por aquí. Uno de esos bichos que no... No quiero que me toquen. Voy a ir por arriba. Creo que es mejor ir por arriba. O sea, no quiero que me maten en este, en esta vuelta yendo hacia el Nether, ¿sabes? Aquí. Vale, quitamos esto, un zombie pigman. Y esto pensé que era cuarzo, pero es crome. Vale, voy a agarrar esto de aquí. Vale. Bueno, el que pueda, ¿no? Porque... Este, si hay algo en el Nether es cuarzo y Netherrack. Le voy a quitar un poco de esto. Solo un poco, porque he utilizado polvo de piedra luminosa, tengo bastante en la casa, pero saben que si no, uno no va reponiendo a medida que va utilizando, en algún va a llegar un momento que se va a quedar sin. Y cuando se necesite no va a haber. Vale, no sé a dónde estoy yendo porque me parece que es una mini dungeon, pero si sigo... Estoy muy arriba, ¿saben? No es que me haya venido arriba, es que simplemente estoy muy arriba. Infraladrillos. Y bueno, un Netherrack o lo que sea. Pues esto aquí, 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 aquí,
Y eso sí, no pueden negar que armando ser netheres dentro del nether soy una luz. Aquí voy a tirarme. Listo. Sacamos cuarzo de aquí. Aquí hay más. No, esto no sé qué es. No me voy a llevar otro tipo de ores. Eso lo vamos a hacer en otra expedición. Cosa de poder hacer todas las armaduras del pack. Porque saben que a mí una de las cosas que hago en las series es eso. Hacerme todos los kits de armaduras y tener en tanto pueda un ropero. Que tenemos los cajones para hacerlo. Mato esto. Esto lo hago más que nada por la experiencia y no por la lana. Lo de la lana lo tendría que hacer porque en algún momento tendría que utilizar bastante, pero prefiero que no. Quitamos esto que creo que es más fácil. Sí, y me da prácticamente la misma cantidad de cuarzo, así que prefiero sacarlo con el martillo. Vi algo saltar. No. Esto lo voy a sacar con el pico. Creo que el pico me da un pelín más, pero por lo poco prefiero no andar gastándolo, que es un pico de diamante, ya sé, pero se gasta. Y en algún momento, es más, ya tuve que regenerar este pico varias veces desde que empezó la serie. Varias. Nos quedamos con esto. Y esto de aquí, y esto de aquí, y esto de aquí, y esto de aquí. Todo este cuarzo. Miren, si me llevo 30 stacks de cuarzo, es poco. ¿Por qué? Porque 30 stacks son como... son pocos bloques. En realidad voy a cambiar esto por esto. Esto lo tiro. Esto lo tiro. No quiero mena, simplemente quiero cuarzo. Hierro me lo voy a quedar porque sí. Pero bueno. Y esto sí. Vale. Y sacamos 51 bloques de un montón de coso. Imagínense una persona, yo estoy haciendo simplemente unas escaleras de cuarzo, como unas escaleras rellenas de cuarzo horneado. Imagínense la persona que se haga la casa de cuarzo del Nether, por eso siempre digo que no es... Hay que fijarse bien los materiales con los que uno hace la casa. Imagínense si yo hubiese decidido antes de comenzar la serie que me iba a hacer la casa de cuarzo. No la habría ni empezado, y eso que la casa todavía no la empecé. Que lo que estamos haciendo ahora es una fábrica. La casa, todo lo que va a ser cama, dormitorio, todo eso, voy a hacerlo aparte en la serie. Para los que se estén uniendo ahora recién. Vale, le estoy cagando bastante porque tengo que para allá. Porque esto llega a un punto, creo yo, que no va a tocar suelo. Y le estoy liando. Vale, volver, como tenemos la pluma de teletransporte, no es tanto problema, el tema es llegar donde tenemos que llegar. Hay un montón de bichos ahí que creo que era la dungeon, lo que es una dungeon lo de donde estoy yendo yo ahora, ¿eh? Creo que es una dungeon. Dungeon del Nether, en efecto. El tema es que hay un montón de bichos aquí que creo que o son pigmas o son slimes de lava. Slimes de lava. ¿Ven esos como cumulitos de fuego? Para Blaze. Me dejó una vara de Blaze, ¿no? Perfecto. Tiro todo lo que es porquería porque la verdad no me sirve. Vale, ¿esto qué es? Onyx del Chaoscraft. Voy a llevarme el cuarzo. Vale. Yo con esto y esto. Y ahí está la dungeon del Nether. Hemos llegado dentro de los 33 minutos de partida. Pues bien, pues bien. No es de mis mejores récords porque llegamos, hoy vamos a llegar, supongo yo, tranquilos a los 45 minutos. Así que lo que me queda es buscar esqueletos del Wither. Que me imagino yo que con la espada de fortuna sacaré cabezas rápido. No, no me preocupa tanto eso. Liberar un poco el inventario, obviamente. Esta dungeon parece ser más como más maciza que la otra. Porque hay. Yo siempre digo que se generan varios tipos de dungeons del Nether en el mismo Nether.
que una es la que estamos viendo aquí, que ven que es como un poco más gordita. Ah, sí, es la misma. Ulva. Es enorme. O sea, me encanta la música que pone de fondo el Minecraft. La verdad es lo más. El tema ahora es llegar hacia allá. Vamos por aquí. Por todo el borde. Ahí creo que va a haber una entrada en algún momento. No, es que no hay entrada por esta montaña. Me encanta que se haya hecho como una barrera natural para entrar a la. Ah, no. Creo que puedo entrar por ese agujero. No, no, voy a tener que hacerme una apertura por aquí. Voy a llevarme el cuarzo. En realidad lo que estamos aquí es farmear. ¿Cómo me da esta gente, eh? ¿Cómo me aman? No a mis carnes, no a mí. Vale, comemos. Comemos. Y una por una más no. Porque aquí ya tengo regeneración. A los dos mulitos ya te da regeneración. Más lenta quizás. Pero regeneración al fin y al cabo. Y no, no quiero desperdiciar. ¿Saben lo que quiero decir? Tengo poca comida. Seguro que en los cofres de esta dungeon encontraré. Pero no. No me quiero quedar sin. ¿Saben? Imagínense que ahora no encuentro comida. ¿Qué hago? Pues me muero y pierdo todo lo que tengo encima del inventario. Que posiblemente nos moramos. Siempre que vengo al Nether lo digo. Una de las posibilidades. Por ejemplo esto. Tuviese la armadura. Pues algo parecido a eso, pero con un final más desastroso hubiese pasado. Vale. Rompo este y rompo este. Nos volvemos bloques. Así, así, así y así. Sacamos esto y metemos esto aquí. Sacamos esto. Acabo de tirar uno que me servía, pero bueno. Cosas que pasan. Ah, y ese es un pussycat. Pussycat, I love you. Vale. Miren, le estoy agarrando los timings. Hay un esqueleto wither ahí arriba. Le estoy agarrando los timings a los bichos. Igual me parece genial. El esqueleto del Wither este me tendría que haber visto, pero pasó de mí totalmente, así que. Vale, primer esqueleto del Wither. Por favor, dame suerte. Venimos por aquí. Lo bueno es que me marca los bichos. Lo malo es que no sé si van a aparecer los esqueletos como tal. Me gustaría que aquí. En esta dungeon aparecieran calaveras de esqueletos. Miren, ahí hay otro esqueleto. Calaveras de esqueletos de Wither en los cofres. Hay un esqueleto normal, un esqueleto de Wither y dos Blaze. Que por ahí me lo queman, así que quiero traer el esqueleto del Wither primero. Ver si tengo suerte. Pues no, no tengo suerte. Qué cosas. Mató este. Lo bueno es que los mobs del Minecraft Vanilla, con la cantidad de encantamientos y que el daño que tiene esta espada, caen de un golpe. Así que mejor para mí. Además de aquí voy a sacar muchas varitas de Blaze, que en parte es algo difícil de conseguir. Vale, y lo que me llama la atención es que para salir de aquí. Vale, vamos a tener que bajar por aquí. Voy a recorrerla toda la dungeon, ¿no? Voy a obviar cosas obviamente que no necesito. Obviar es como pasar de largo, ¿vale? Vale, dos. Uno, dos. Cero calaveras del Wither. A ver este de aquí. Yo queriendo esquivar bolazos de fuego, ¿eh? Ojo. Que si el dragón del. Si siempre digo que si el dragón del End lo hubiesen hecho de dragón del Nether, no hubiese dejado este juego hace rato. Por el simple hecho de que tirar bolas de fuego no es lo mismo que tirar las pelotas de. Bueno, no sé de dónde sacaron la idea de que el dragón tire lo que tira ahora, pero bueno. Que ahora tira como unos polvetes medios. Estoy tirando antorchas. Aquí, cofre.
No hay comida, paso. Hay uno de oro, pero por uno de oro no voy a empezar a stackear. Pues esta misión de los esqueletos del Wither la voy a continuar en el episodio que viene. Porque necesito matar al Wither para hacerme unas alas y poder descubrir el mundo mucho más rápido y no pasar por el problema de que tengo un bioma gigantesco al lado de la casa y que no lo puedo obviar, ¿vale? Si quiero ir al este de lo que es toda la zona de la casa, que todavía tenemos que explorar el oeste, pero quiero explorar primero bien el este, tengo que sí o sí hacer ese camino, así que... Vale, vamos por aquí. Esto como que se acaba, así que voy para el otro lado. Por aquí. Mínimamente. Vale. Y aquí hay un montón de cuarzo que me voy a llevar. ¿Saben quién se lo va a llevar? Yo. Esta generación de terreno me parece rara. Esto supuestamente en las versiones nuevas del juego lo han solucionado. Saben que estamos jugando en una versión más antigua, la 1.7.10, porque me parece... Fue con la que empecé a hacer los PvP mods y estoy más acostumbrado a jugar este. Con mods, ¿vale? Voy a agarrar por aquí. Se están generando suficientes esqueletos, ¿no? Es eso, como que de repente se te generan 7 u 8. Esto está muy bugueado. Pero vamos, que sí está bugueado. Uy, va. Vale, eso. No. No sé qué es eso. Creo que es un pedazo de mena. Vale, voy a fijarme el tiempo que llevamos. 41 minutos. Tengo 4 minutos para matar uno o dos esqueletos del Wither que espero que aparezcan. Tentará la suerte y seguimos buscando en el episodio que viene. No me gusta hacer episodios así, de empezar una cosa y terminarla en el episodio que viene. Pero la verdad es absolutamente necesario que consigamos eso en los siguientes episodios. Tendría que conseguir una cabeza de Wither, hacer un escáner y un replicador del Industrial Craft. Pero el enorme problema es que eso gasta una enorme cantidad de energía y no sé si las máquinas que tengo ahora, que son la leche del cortero, vamos, pero no sé si las máquinas que tengo ahora lo van a soportar, ¿saben? Así que prefiero ir a lo seguro. E ir matando Withers de a poco. Vale. Voy a ir por acá, voy a tener que matar a los Leys. Uno fuera, dos fuera. Me encantan los balazos que pegan, ¿eh? Vale, vamos por aquí. No hay nada. Esta es una generación de terreno horrible la que me tocó. Una lástima. Bueno, es demasiado grande la dungeon, ¿sabes? No se puede hacer nada, pero... Vamos, que me gustaría algo con menos... Primero, menos laberíntico. Y que se spawnen más Withers. Vale, uno se puede tirar horas buscando estos tipos aquí. Me quedaría farmeándolo fuera del episodio. Otra vez, grabar un montón de espacio. Y tomar los clips donde me aparecen los Withers y matarlos. O hacer un spawn de Withers. Pero para eso necesito el alma. Necesito subir el encantamiento, obviamente, de segador de almas. Como ven, es todo una locura. ¿Voy a escuchar un pigman? Es muy extraño que nos estén generando. Pero muy extraño, ¿eh? Vale. Vamos a dejar el episodio aquí. Así que nada, chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Así dejen un buen like, yo ahora tengo que renderizar y toda la bola. Así que nada, un besazo, un saludo y hasta el siguiente episodio de En el Futuro. Chao, chao.